Saludos, ¿qué tal tengan todos? Muy buenas noches. Carlos Garita, la bienvenida a su programa Noches de Tertulia. Como cada viernes, un placer venir a compartir con ustedes a través de nuestro canal de 506CR.tv. Vamos a dar inicio porque esta semana se celebra la Semana de la Orientación. Entonces, vamos a tener una entrevista muy especial con nuestra buena amiga Kenly Moya, donde vamos a hablar sobre la orientación y ciertos temas muy interesantes que los invito a quedarse y que puedan compartir esta noche con todos ustedes. Así que, bueno, prepárense porque ya vamos a dar inicio a esto que es su programa Noches de Tertulia. Bueno, damos inicio a nuestro programa del día de hoy. Vamos a abrir ahora sí la cámara que ya tenemos aquí. Ahora sí tenemos a nuestra buena amiga Kenly Moya, que hoy vamos a hablar al tema de la Semana de la Orientación que se viene a celebrar. ¿Cómo está, Kenly? Hola, buenas noches. Mucho gusto para servirle. Muy bien, gracias a Dios. Pues bienvenida a Noches de Tertulia. Un placer pues contar con su compañía esta noche. Cuéntenos. Bueno, su caso, como hablamos, usted es licenciada en orientación educativa. ¿Qué es la orientación? Gracias, un gusto saludarte. Soy licenciada en orientación educativa, laboro en el Colegio Nocturno de Siquirres. ¿Qué es la orientación? La orientación es un proceso sistemático de asistencia a personas en proceso formativo, ya sea en el ámbito personal como profesional, cuyo objetivo es desarrollar conductas vocacionales que los auxilien en su vida adulta y se fundamenta esencialmente en la intervención continua de principios de prevención. Ahora, trabajamos mucho el área vocacional, la toma de decisiones y el área afectiva. Pero la orientación no solamente la podemos trabajar a nivel educativo. Hoy por hoy, el profesional en orientación está en muchas instituciones, no solamente educativas, sino a nivel laboral. Los podemos encontrar en instituciones como el INAH, en las universidades estatales y privadas, en varias, en realidad, muchas instituciones en Costa Rica utilizan el servicio de orientación. Y es que qué importante es un orientador. Cuando uno está pues en el colegio y está en esa etapa de que quiero estudiar y todo eso, la orientación es súper importante. Muchos a veces no le toman realmente esa importancia. Y cuando alguien estaba en el colegio decía, es que la orientadora, no, es la que nada más, la que reparte los grupos o cosas así por el estilo. Entonces,
Al final de cuentas, la orientación es esa guía, esa orientación. Una persona a veces empieza a estudiar algo que no sabe que quiere, o piensa que porque mi padre, porque mi tío, porque mi abuelo, porque me heredaron, por así decirlo, tengo que seguir esos pasos, o porque. Y muchas veces yo siento que cada persona tiene una vocación. Es como decir, algo que le nace. Y cuando usted hace lo que realmente le gusta, usted disfruta el trabajar. Precisamente estamos, esta semana termina la Semana Nacional de Orientación. Estamos celebrando la Semana de Orientación, la número 40. Y nuestro lema, el lema de esta semana que inició del 15 al 19 de junio, el lema es Abriendo puertas a retos y oportunidades de un mundo cambiante. Con respecto a lo que mencionas, es muy atinado el comentario debido a que muchas personas, por no desarrollar sus habilidades y competencias, no logran alcanzar estudiar lo que verdaderamente desean y se guían por algo hereditario, por una profesión que por herencia tuvieron que estudiar. Resulta que la Semana Nacional de Orientación se enfoca o se ha estado enfocando en las áreas STEAM. ¿Qué son las áreas STEAM? ¿Qué es eso? Por Porque sus siglas en inglés. cuando usted me habló de Sting, digo yo, ¿qué es eso? Nunca lo he escuchado. Entonces, mejor para el que nunca ha escuchado esa palabra Sting, cuéntenos qué es eso. Ok, STEAM, por sus siglas en inglés, significa, la S sería ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Son cinco áreas que ayudan a desarrollar habilidades y competencias en este mundo tan cambiante. Bueno, desde el área de las ciencias, las podemos, desarrollar cuando los estudiantes leen artículos, participan en ferias científicas y desde la escuela es importantísimo estar desarrollando estas áreas. El área de la tecnología y de la ingeniería van unidas, van de la mano. ¿Cómo se desarrollan? Cuando los chicos o ya los jóvenes en el área secundaria, a nivel de secundaria, perdón, construyen o desarman aparatos. La idea es aprender haciendo. Y en el área tecnológica, cuando los muchachos utilizan celulares, computadoras, teléfonos inteligentes, actualmente estamos viendo esta área tecnológica más reforzada con la forma como estamos educando por medio de plataformas como Microsoft Teams, perdón, son plataformas que el estudiante no tenía, no se enfrentaba a estudiar de esa manera. Entonces, realmente es un lema muy atinado porque estamos en un mundo cambiante. En el área de las artes, cuando los estudiantes desarrollan creatividades, como le decía, aprender haciendo, cuando pintamos, cuando dibujamos, encontramos en nuestra población, educativa, muchas personas que tienen esta área como más fuerte. Entonces, lo importante es reforzarlas. Y en el área de las matemáticas, hacer cálculos, hasta cuando vamos a comprar al supermercado, Claro. hacemos presupuestos o hacemos cálculos para poder ir a comprar, estamos reforzando el área de las matemáticas. Entonces, eso es las áreas STEAM. Y es que qué importante, porque como bien dice usted, muchas veces uno puede que sea, tenga más habilidad en algo. Hay unos que les gusta más, hablemos como dice, del arte, que son buenos tocando guitarra, en piano, pintando, les gusta ese tipo. Hay otros, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho la tecnología. Y como que uno desde pequeño estaba metido en la compu, que viendo aquí, que viendo allá, traveseando. Hay otros, pues, que es más en experimentar, en hacer. Entonces, como que cada persona tiene, pues, tal vez de todo, pero siempre como que algo que más le tiene ese gusanito. Entonces, qué interesante es eso. Y ahora con todos los avances y todo eso, y todo lo que está pasando actualmente, es potenciar lo que una persona tiene.
Y como dice usted, no es alguien que tiene que ser ya en el colegio, que ya está a punto pues de ingresar, sino que desde pequeños, hasta desde el kinder, escuela o chiquitos, ya usted empieza a ver el potencial que un niño puede tener. Es correcto. De hecho, en la actualidad el desarrollo de habilidades y competencias implica una vivencia educativa, pero no solamente en las aulas. Como lo vemos ahora, la familia ha venido a ser un agente importantísimo para que se puedan desarrollar estas habilidades desde casa, porque los chicos ahora tienen que estudiar, hacer las tareas y trabajar en casa. Entonces, la familia toma ahora, siempre lo ha tenido, pero toma un valor importantísimo para poder desarrollarse en estas áreas. Y es que, como bien dice, todo nace de la casa. Entonces, a veces llega usted, pues, ok, usted como orientadora, usted puede ver tal vez una que otra habilidad, pero no es lo mismo estar usted con 100 estudiantes que una persona en su casa con unos 5 estudiantes que ven, pues, están todos los días y los padres pueden ver, ah, mira, sí, voy a meterlo a clases de canto porque le gusta cantar, voy a meterlo a clases de guitarra porque le gusta la música, o mira, esta persona se ve que le gusta mucho la parte científica, voy a comprar un telescopio o comprar un microscopio o cosas así porque le gustan las estrellas o le gustan los animales. Entonces, es importante, como dice usted, en la casa. Y muchas de esas cosas, tal vez, se nace con ellas, pero por desconocimiento o no potencializarlo, llamémoslo así, no las desarrolla. No las desarrolla exactamente. Y es que las áreas STEM actualmente, y lo que estamos haciendo es educando actualmente para una formación de una ciudadanía que refuerce estas habilidades en la capacidad de conocerse a sí mismo, porque imagínate, trabajar en casa significa tener buenos hábitos de estudio. Claro que el servicio de orientación de las instituciones o el orientador siempre trata de dar ese acompañamiento, pero reforzar esas áreas involucra un montón de cosas más. Conocerse a sí mismo, autoexplorarse, tomar conciencia de la realidad que tenemos, en la realidad en que estamos, y fortalecer las habilidades para resolver. Pero ya el estudiante, un poquito, no podíamos decir que solo, porque los profesores, los maestros, los orientadores, estamos yendo muy de la mano con ellos. Entonces, es una forma de darse cuenta de que el medio ha cambiado. Definitivamente ha cambiado. Usted como orientadora, ¿cómo ven un estudiante eso? Digamos, hay ejercicios donde se prepara y dice, mira, hoy vamos a hacer esto. Y, ah, no, yo no soy bueno en arte y me salió mal el dibujo, cosas así. O sea, ¿cómo realmente usted como orientador decir, mira, usted tiene un potencial en tal área? Es que no es que yo pueda determinarle a la persona, usted es bueno en esto o en lo otro, sino que la misma persona logre entenderse. La intención del Conocerse. orientador es ese acompañamiento, que la misma persona pueda resolver y darse cuenta para qué soy hábil, o sea, cuáles son mis habilidades, cuáles tengo mayormente reforzadas. Esa es la intención o el trabajo principal del orientador, dar ese reforzamiento, ese acompañamiento para que sea la persona quien se conozca a sí mismo. El servicio de orientación, el orientador identifica un constructo de autoeficiencia vocacional. O sea, es el estudiante el que descubre, pero nosotros somos ese acompañamiento. Ok, sí, ustedes dan, por así decirlo, Básicamente, usted enseña, por las decirlo, pautas a seguir. exacto, enseña las pautas y la persona a la que tiene que ver realmente qué se siente cómodo. Es correcto. Cuando ustedes preparan un tipo, digamos, de este tipo de acompañamiento y la persona va desarrollando, ¿cómo es que se logra, por así decirlo, ese conocimiento, ese decir? Mira, yo realmente sí me gusta esta área, o no, yo realmente, o sea, cuando la persona se da cuenta de que algo es lo que le gusta, porque probablemente alguien va a decir, mira, di, me gusta probablemente el arte, di, la música, pero di, no soy bueno para cantar,
o no me aprendo las canciones o cosas así, pero tiene el parte bueno en mate. Entonces, ¿cómo realmente uno llega a decir, mira, si no es que esto no es lo mío? Ok, la orientación yo podría decir que involucra un proceso científico. Hay un estudio de la persona, existe lo que es la orientación individual, nosotros manejamos técnicas para poder reforzar estas habilidades, instrumentos también para poder reforzar y que la persona logre encontrar conocimiento de sí mismo. Entonces, es un proceso, como le decía, de acompañamiento. Tratamos desde que iniciamos, en el caso mío, en secundaria, que el estudiante tenga mayor acercamiento al área de orientación. Y esa es la idea, ¿verdad? Tener un proceso con ese estudiante de manera que él logre identificar sus habilidades. Entonces, existen instrumentos para medir o evaluar, digamos, que el mismo estudiante se evalúe, y orientación individual, que nos ayuda mucho también a dar ese reforzamiento del conocimiento de sí mismo. Trabajamos las áreas, el autoestima, la afectividad, el área vocacional, cuando damos ese abanico de oportunidades al estudiante sobre universidades, carreras, que involucre el conocimiento de sí mismo y que involucre lo que él quiere estudiar. Entonces, es todo un proceso, no es algo que se logre de hoy para mañana, es algo que lleva ese acompañamiento. Sí, es que es eso, o sea, no es que alguien ya se va a conocer automáticamente porque hoy me puse a hacer un test o porque me puse a hablar con alguien o porque, o sea, realmente es aprender a conocerse y uno no se conoce de la noche a la mañana siendo uno mismo, entonces, y aún, yo creo que uno nunca termina de conocerse. A veces empezamos y tomamos una decisión y, por ejemplo, empezamos a estudiar una carrera. Y en medio nos damos cuenta y decimos, no, es que esto no es lo mío, yo no me siento bien. Y hay personas que a veces terminan, se gradúan, son profesionales y empiezan a trabajar y cuando ya trabajan, dicen, no, es que a mí me gusta más lo otro. Y tal vez se ha marcado muchas veces a veces el tema del arte. Ah, no, es que eso no es ser profesional. Pues se vive también. La gente si le gusta cantar, si le gusta estar en grupos, si le gusta, también es una profesión, también es una desarrollar su habilidad y se puede vivir de eso. No, y en esto que usted menciona, es parte de conocerse. O sea, no está mal que en medio creí que podía estudiar esto, que esto era lo que quería, pero en medio de ese estudio, de ese proceso, me doy cuenta de que no me gusta. Entonces, es parte de darme cuenta que esto no es lo mío y que tengo oportunidad de cambiar. Sucede mucho con personas que tal vez no se han detenido a qué quiero ser yo, sino a qué quieren ser mis padres, o cómo se ve esto ante la sociedad, o en función de cuánto dinero puedo ganar, y no en si esto es lo que yo quiero para mi vida. O sea, saber qué es lo que quiero para mi vida y poder desarrollarme en esa área. ¿Qué involucra esto? No solo satisfacción personal, sino satisfacción profesional, porque puedo imaginar qué podría sentir alguien que trabaje todos los días, se levante todos los días, asista todos los días a un trabajo que no le gusta, porque posiblemente nunca logró dar pausa y decir si esto es lo que quiero para mi vida. Entonces, qué importante es descubrir que si estoy en una carrera, no me gusta poder cambiar. Y es que es eso, es darse cuenta a tiempo. Y yo creo que nunca es tarde. A veces la persona dice, no, hombre, es que No. ya perdí 5 años de mi vida estudiando, ¿cómo voy otra vez 5 años más? Y a veces pasa. Hay personas que simplemente empezaron, estudiaron, vieron que no,
decidieron dar un giro, iniciar en lo que era y ahora son felices, ahora trabajan en lo que les gusta y pueden desarrollarse plenamente porque esa es su habilidad. Y tal vez, como dice usted, puede ser por una u otra circunstancia, iniciaron con algo. A veces se ha dado, y usted ha tocado un punto, hay personas que dicen, no, es que yo quiero que mi hijo estudie tal profesión porque yo soy tal cosa, y el hijo, y le tocó estudiar porque era el hijo. Y entonces al final llega, le dan su título y dice, ok, ahora sí, ya quiero ir a estudiar mi carrera, que es lo que realmente quiero. También pasa eso. Sí, eso pasa. Por eso es que es tan importante la labor del orientador desde la primaria, de manera de que el estudiante pueda tener un pensamiento crítico de las cosas. Reforzamos las nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir en el mundo, que el estudiante tenga esa responsabilidad personal, que pueda cuestionarse sus estilos de vida y de manera saludable. Por eso es que el orientador refuerza todo este tema vocacional, sobre todo un tema muy importante, vida y carrera, para que ellos puedan lograr estar reforzando habilidades, conocerse a sí mismo y puedan terminar graduándose siendo profesionales en el área que más les gusta. Y qué importante eso. Y es que, como bien dice usted, esta semana, que es la semana de la orientación, ustedes realizaron ese tipo de actividades. Usted me comentaba que tuvieron, principalmente, bueno, por la situación que se vive, pues por medio de conferencias, estuvieron charlas, tuvieron ese tipo de foros, para que los estudiantes no pierdan también estas actividades y puedan conocerse también como tal. Exactamente. Esta semana reforzamos todo lo que eran las habilidades y competencias. Dimos a conocer qué son las áreas STEAM y les explicamos con detenimiento cuál era la idea de la Semana de Nacional de Orientación y qué estábamos celebrando. También explicándoles sobre estos nuevos retos, dándoles esa motivación a que el reto que actualmente enfrentamos no sea para nada negativo, sino más bien positivo para aprender a seguir aprender haciendo y lograr que toda esta situación pase y juntos podamos volver a vernos y abrazarnos. Sí, así es, esperar pues ya pronto se pueda. Y bueno, de verdad agradecerle, Kenley, por acompañarnos pues el día de hoy. Yo creo que es un tema muy importante y es algo que a veces la gente no le toma importancia porque normalmente pasa cuando usted está en el colegio, piensa en miles de cosas, piensa aquí, piensa allá y lo último que se preocupa es realmente en qué es lo que quiero ser. Uno vive más el día a día, más en lo que estoy haciendo hoy. Y deja de pensar en que realmente lo que uno decida hoy se puede convertir en lo que usted se va a dedicar a los próximos resto de su vida. Precisamente. Y es que no es una labor solamente de orientación, o sea, nosotros también tenemos que trabajar, nuestro departamento trabaja constantemente con el personal, ¿verdad? Docente, porque ellos también en ocasiones tienen que hacer mucho más para estar motivando a mucho más de lo que ya hacen en las aulas, inclusive. Actualmente, ellos también son grandes motivadores para lograr tener permanencia de ese estudiante en las aulas. ¿Cómo ha sido su experiencia como orientadora? El hecho, digamos, de usted pues tener ya personas que tal vez han tenido por su grado, digamos, tal vez una profesión, pero ahora quieren tener pues algo más profesional. Y entonces, ¿cómo ha sido su experiencia ya con los estudiantes? Con los estudiantes, ha sido una experiencia maravillosa. Uno nunca deja de aprender. La profesión le da a uno la teoría, las herramientas, las formas de lograr que esa persona se conozca, refuerce su autoestima, pero la práctica ha sido maravillosa. En realidad hemos tenido experiencias buenas, no tan buenas, pero que hemos resuelto de la mejor manera y es muy satisfactorio saber que el estudiante termina su proceso educativo
y verlos graduarse del colegio y con aquellas motivaciones y aspiraciones por querer ir a un área profesional, por estudiar algo, ¿verdad? Y conocerse esas habilidades ha sido muy satisfactorio en realidad, pero no solamente dentro del colegio, porque en realidad uno no termina su labor orientadora ahí, o sea, no sale uno del colegio y deja de ser orientadora, sino también con las amistades, con la familia. En realidad es un proceso integral, no solo para mí como profesional en orientación, sino ese proceso integral en los estudiantes, que logren conocerse, que logren tener poder, empoderarse y que logren tener sus objetivos. Sí, he tenido experiencias muy bonitas donde el estudiante luego me llama o me hace saber o agradece tal vez aquella palabra de motivación o aquel acompañamiento que le pudimos haber dado cuando más lo necesitaba y que le haya servido para su vida. Eso es muy satisfactorio. Y me imagino que en su caso en particular, al ser un colegio así, digamos las personas, vamos a los eso, no es lo mismo el estudiante adolescente que ya el estudiante con una madurez que probablemente ya ha tenido experiencia, tal vez laboral, pero quiere ahora sí profesionalizarse en lo que realmente le gusta. Y es ahí donde tal vez, no es que sea más fácil, pero tal vez es un poco más de ayudar a esa guía. La experiencia en un colegio nocturno es increíble. Nosotros tenemos estudiantes de hasta 65 años retomando estudios Imagínense. de secundaria. La permanencia, el trabajo que hacen fuertemente de estar trabajando en sus áreas laborales y luego llegar a las 6 de la tarde para seguir dando aquella milla extra, cansados, tal vez si son amas de casa, de sus trabajos con sus hijos, de su trabajo en el hogar, y luego llegar todavía de 6 a 10 de la noche a estudiar. O sea, es gente que verdaderamente quiere. Y Exacto. los colegios nocturnos, estamos muy satisfechos con que las personas de adultas quieran retomar su educación. Entonces, el colegio nocturno atiende estudiantes de 15 años en adelante. Y sí, la experiencia de trabajar con, también se trabaja con adolescentes, pero la experiencia de trabajar con adultos mayores, y personas en esta edad es muy satisfactoria. De verdad que uno se motiva a seguir adelante y a seguir trabajando por ellos. Sí, claro. Y es que es totalmente otra experiencia. Y mucha gente que nos comparte eso, digamos, la gente cuando está en un colegio nocturno es porque realmente quiere ir a estudiar, porque tiene esas ganas. No es alguien que tal vez, Sí. ay, qué pereza, hoy voy a trabajar. No, o sea, no, es realmente la gente que quiere salir adelante, que quiere retomar sus estudios. Y como dice usted, o sea, personas ya, personas mayores que uno jamás se imaginaría. Pues ahí están. He visto casos de experiencias aquí en Grecia de la mamá y la hija estudiando en un colegio nocturno. Sí, realmente que sí, nosotros también tenemos esa experiencia y lograr esa permanencia es lo importante. Claro. Y sí se han dado casos muy bonitos. De hecho, tengo la experiencia de una estudiante graduada el año pasado y ahora ella está estudiando, tiene 54 años y ella está estudiando contabilidad. Entonces, a veces me pongo en contacto con ella para ver cómo le está yendo. Entonces ve que la orientación no termina ahí. No es que el estudiante se fue del colegio y ya. No, hay todo un proceso en donde le satisface a uno el hecho de que ellos están logrando sus objetivos. Y me imagino que también se da el otro caso,
que también hasta a veces es más fácil que se rinden. Entonces usted tiene también que ser ese apoyo en que, mira, no, continúe, vea, que aquí, que allá, porque una persona que va de trabajar, está cansada, tal vez tiene hijos o los hijos de todo el problema de la casa y cosas, y llegar a estresarse con el estudio, de realmente a Sí. veces dicen, ay, no, ¿para qué estoy estudiando? Sí. No, y no solo eso, esa es la parte motivacional, pero también tenemos estudiantes menores de edad que tenemos que trabajar en conjunto con los padres de familia, ¿verdad? Dar orientación familiar, ver por qué ese chico o chica no está llegando, estar al pendiente de eso, hacer visita al hogar. Cuáles son las situaciones, porque hay muchos estudiantes inmersos en situaciones difíciles Claro. que como departamento, de hecho como institución, tenemos que valorar. No, y es que es eso también, o sea, hay todo un mundo de variedades, por así decirlo, que el orientador tiene que ver y ser esa parte humana, la parte humana en un colegio. Ser esa parte. Porque cuando un estudiante tiene un problema, probablemente el primero que recurre es al orientador. Al orientador. Y darles esa confianza, ¿verdad? De que Sí. ellos recurran al orientador. Pues sí. No, de verdad, Kenley, agradecerle de verdad por acompañarnos esta noche, aprender un poco también de todo esto de la semana de la orientación y esperamos pues que haya sido todo un éxito. Muchas gracias, ha sido un gusto estar esta noche compartiendo con ustedes y agradezco la invitación. De verdad que sí, Dios los bendiga. No, de verdad, pues agradecerle de parte, pues como hemos hablado ahí, siempre es bonito aprender y sobre todo, Noches de Tertulia, pues tratamos de hacer eso, de que las personas conozcan también muchas actividades, muchas cosas, muchos campos que muchas veces desconocemos y ser esa ventana a las personas, pues para que puedan aprender y también conocer. De verdad, aquí tiene las puertas abiertas de Noches de Tertulia, cuando quiera venir a compartir, a tertuliar, estamos a las órdenes. Gracias. Pues llegamos entonces al final del programa el día de hoy. Recuerde, todos los viernes, al ser las 7 en punto de la noche, tiene una cita aquí en nuestro programa Noches de Tertulia a través de 506 CRTV. Recuerde, puede vernos en vivo los viernes a través del Facebook 506 CRTV y estamos en la plataforma, en el sitio web 506R.tv, en doutico.com, en Tica TV y en Satel Costa Rica. Y bueno, todas las empresas de IPTV que usted puede encontrar ahí en nuestro canal. Recuerde. Estamos a través de 506 RTV. Carlos Garita se despide. Será hasta el próximo viernes cuando tengamos una cita aquí en Noche de Tertulia.